El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños y sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Vamos a la palabra. El tema de predicación es el carácter de Cristo. Y todos los textos tienen esa dirección. Ya el profeta Zacarías, 6 siglos antes de Cristo, por allá en el 520, 540 antes de Cristo, anuncia lo que será el Mesías. Y dice así: Canta, hija de Jerusalén, mira a tu rey que viene a ti, modesto y cabalgando sobre un asno, en un pollino de borrica. Les cuento que en el Antiguo Testamento hay 2 maneras de ver al Mesías. Una de ellas, el Mesías guerrerista, victorioso, triunfalista. La otra, el Mesías entregado, amoroso, humillado. Y nosotros nos quedamos con lo que expresa Jesús: el Mesías entregado, amoroso, modesto, manso y humilde. En la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos, termina el texto diciendo: Pues si vivís según la carne, vais a la muerte. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. Digamos esto de manera más simple: si vivimos según el Espíritu, es decir, según la mansedumbre y la humildad, viviremos. Si nos dejamos arrastrar por la carne, es decir, por la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la autosuficiencia, moriremos. Llamados a vivir según el Espíritu. Y luego el Evangelio de Mateo. Jesús en el capítulo 11, en los versos 25 al 30, exclama de esta manera: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños y sencillos.
Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre. Nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y miren cómo termina el texto. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. El carácter de Cristo es ese: manso y humilde. Y nosotros en esta celebración de domingo le pedimos a Jesús su carácter. Le decimos a Jesús: Jesús, regálanos tu carácter. Regálanos un corazón manso y humilde como el tuyo. Diga eso después de mí: Señor Jesús, regálame tu carácter. Dame un corazón manso y humilde. Hablando del carácter de Cristo, iniciemos esta predicación refiriéndonos al enojo. ¿Qué es el enojo? Es un sentimiento muy desagradable que experimentamos cuando somos contrariados, y se puede volver recurrente, y terminas enojándote por cosas sin importancia. Jesús tuvo momentos de enojo, por supuesto. Y todos hemos tenido momentos de enojo. Pero una cosa es tener momentos de enojo a vivir enojados. Permanentemente enojado, y enojado por cosas sin importancia. Un feligrés me decía: Padre, mi señora tiene un genio parejito. Yo estaba feliz y le dije: qué dicha, te tocó una mujer muy buena. Me dijo: no, padre, parejito, todo el tiempo está enojada. Padre, se enoja hasta recibiendo una herencia, padre. Y hoy le pedimos al Señor Jesús su carácter. Levante la mano el que tiene problemas con su carácter. Nadie se va a dar cuenta, tranquilo. Ahora, miren lo que nos hace cometer el enojo. Primero, un enojo es capaz de hacernos cometer una locura. ¿Cuántos seres humanos, a raíz de un enojo o de un momento de ira intensa, han terminado en un hospital, han terminado en un cementerio, han terminado en prisión? Diga después de mí: Señor Jesús, líbrame de un momento de ira intensa. Vuélvalo a decir, por favor, y dígalo con fe: Señor, líbrame de un momento de ira intensa.
Eso hay que pedírselo al Señor constantemente. Segundo, ¿qué produce el enojo? Rivalidades, enemistades, contiendas, diferencias, divisiones. ¿Cuántas veces por un enojo se ha roto una relación de toda la vida y se ha roto para siempre? Usted tenía una linda amistad con alguien, a raíz de un enojo, esa persona se tomó demasiado en serio ese enojo y no quiso volver a saber nada de ti. Y perdiste una linda amistad de toda la vida y a razón de ese enojo hubo una ruptura para siempre. Tercero, ¿qué más produce el enojo? Pues el pecado. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 22. Antes se dijo, no matarás. Hoy yo os digo, el que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Así que uno, a razón del enojo, pierde la gracia de Dios. Entra en pecado. Cuarto, ¿qué más produce el enojo? Le añade males a tu vida y a mi vida. Porque por el enojo viene una arritmia, vienen daños hepáticos, vienen dolores musculares, viene gastritis, viene colon irritable, en fin. Después de decirte esto, a ver, ¿quieres el enojo? No quieres el enojo. Y si no quieres el enojo, es porque deseas el carácter de Jesús. Porque yo no creo que tú quieras cometer una locura a raíz de tu enojo. Porque yo no creo que tú quieras perder una amistad de toda la vida a raíz del enojo. Porque yo no creo que tú quieras caer en pecado a raíz del enojo. Porque yo no creo que tú quieras enfermedades para ti a raíz del enojo. Ahora bien, puede que alguno diga, padre, ¿y cómo hago para no enojarme tanto? Puede que alguno diga, padre, unas pisticas para no enojarme tanto. ¿Quién quiere esas pistas? Levante la mano, en serio, hágalo con humildad. Primera pista, primera, pase por alto las ofensas. Que el que te esté ofendiendo se entere que no es contigo. Hazte el de la vista o el de la oreja mocha. Miren, cuando uno se afecta por lo que el otro dice y todo el tiempo se molesta, se irrita, se vuelve iracundo, le da cólera, es porque es hipersensible desde el punto de vista emocional. Y les cuento algo, una persona hipersensible frente a lo emocional sufre demasiado, porque todo lo afecta, todo lo daña, todo lo lastima, todo lo lacera, todo lo hiere, todo lo molesta. Hágase de cuenta que no es con usted. Hágase el de la vista gorda, el de la oreja mocha. Es decir, pase por alto la ofensa. No se enganche con el que lo está ofendiendo. Segundo, ¿quieres liberarte del enojo? Aprende a responder amablemente. Que te están diciendo en mil cosas, tú respondes amablemente. ¿Y cómo lo haces? Tomas el control, el gobierno, la gerencia de tus emociones,
de tus instintos, de tus impulsos, de tus reacciones. Por favor, tome el control, la gerencia de lo que estás sintiendo. PNL. ¿Cuánto hemos oído hablar por estos últimos tiempos de programación neurolingüística? Entonces, que antes de hablar, tú seas controlador de lo que vas a decir, gobernador de lo que vas a decir, estructurador de lo que vas a decir, y así te estén ofendiendo, vas a responder con amabilidad, porque tú eres el gerenciador de tus emociones y de tus palabras. Tercero, ¿cómo evitar el enojo? Mira, dice la palabra del Señor en Efesios 4:26, que el ocaso no os sorprenda en vuestro enojo. Efesios 4:26, di eso después de mí, que el ocaso no me sorprenda en mi enojo. ¿Qué significa? Cuando tengas una contrariedad, un roce, un desencuentro, una fricción, por favor, metaboliza rápidamente eso. No te quedes ahí dando vueltas y vueltas, que eso no se quede rodando ni en tu mente ni en tu corazón. Metabolízalo rápidamente. ¿Qué tal que tú te enojes y al día siguiente sigas enojado, y una semana más tarde aún estés enojado, y un mes después todavía enojado? No, no hagas eso, que te hace muchísimo daño. Aprende a metabolizar las diferencias, las dificultades, los desencuentros, los roces, las fricciones. Cuando estoy en un matrimonio, estoy haciendo un matrimonio, celebrando el sacramento del matrimonio, acompañando a una pareja que se está casando, en el momento de la paz les digo: nunca se acuesten enojados. Que pasó algo en el día, resuélvelo antes de dormir. No te acuestes enojado, porque pueden pasar varias cosas. Una, que no seas capaz de dormirte. Dos, que duermas muy mal. Tres, que sueñes con ese episodio. Ya no será un sueño, sino una pesadilla. Cuatro, que al otro día te levantes y lo primero que se te venga a la cabeza sea ese enojo, y comiences el día con pie izquierdo. Metaboliza rápido. Metaboliza rápido esa molestia, ese malestar, eso que estás sintiendo. Celebramos en este domingo con la palabra el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es que es manso y humilde. Diga, ¿cómo es el carácter de Cristo? Manso y humilde. ¿Qué es la mansedumbre? Es la capacidad de tomar el control de lo que estamos sintiendo. Eso es mansedumbre. Ahora bien, mansedumbre no es debilidad. Todo lo contrario, es fortaleza interior. Mansedumbre no es tontería. Todo lo contrario, es sabiduría. Mansedumbre no es timidez, todo lo contrario, es claridad frente a los sentimientos y emociones. No creas
que mansedumbre es debilidad. No creas que es tontería y no creas que es timidez. Recuerda que se trata de ser manso, no menso. Y que bueno y bobo se escriben con la misma B. No es bobada. No es ser menso. Es ser manso en la medida en que soy capaz de tomar el control de mis emociones. Ahora bien, puede que alguno esté pensando, y termino, Padre, ¿y en qué momento se vuelve determinante la mansedumbre? Primero, a la hora de corregir. ¿A la hora de qué? De corregir. Levante la mano las personas que tienen personas a su cargo. Bajen la mano. Levanten la mano los que tienen niños, hijos, niños y adolescentes. Les voy a hablar de esto. Corrija con mansedumbre. ¿Corrija con qué? Mansedumbre. No corrija ofuscado. No corrija enojado. No corrija irritado. Porque cuando uno corrige enojado, ofuscado o irritado, en vez de educar, humilla y resiente. Y no se trata de humillar o de resentir a otra persona. Se trata de educarla. ¿Les cuento? Mi mamá estudió hasta segundo de primaria. La mayoría de las mamás de hoy son universitarias. Tienen posgrado, especializaciones. Y yo no sé, mi mamá, de dónde recibió esto. En fin, sí sé, de Dios. Y yo recuerdo que cuando la embarrábamos, mamá no nos castigaba inmediatamente porque seguramente estaba molesta, ofuscada, enojada. Y nos decía, ahora, ¿a ustedes también les pasó? Ahora arreglamos. Como quien dice, espera a que se me pase la ofuscación que tengo. Porque si te castigo, te corrijo con la ofuscación que tengo, no voy a ser lo suficientemente sensata, no voy a ser lo suficientemente clara para hacerlo. Y uno comenzaba a esperar ese momento. Ahora arreglamos. ¿Y saben qué nos pasaba a nosotros en casa? En mi casa, el juguete lo guardaban donde guardaban la panela. Entonces olía dulce. Era un dulce castigo. Una dulce pela. Cuando mi mamá se bajaba, pues nos llamaba y nos decía, vayan por el juguete. Que a uno le daba ganas por dentro de decir, ¿y por qué no va usted? Pero donde uno dijera algo así, se le iba hondo. Uno llegaba con el juguete y la mamá decía, ¿cuántos correazos se merece? Ni bobo que uno fuera, yo decía, uno. Y ella decía, tres. Uno, dos y tres. Y luego recuerdo no solo el olor de ese juguete, sino que lo enrollaba, se lo entregaba a uno y se lo entregaba a uno y ve a ponerlo en su lugar.
Les cuento esto. Nunca mi mamá me corrigió enojada. Nunca. Y fuimos 11 hijos. Creo que a ninguno nos corrigió enojada. Por favor, papás, corrijan con mansedumbre. Esperen que pase el enojo, para que la corrección, en vez de humillar y en vez de resentir, eduque y forme. La corrección debe acontecer en mansedumbre. ¿Cuándo más usar la mansedumbre? A la hora de defendernos. Cuando usted se vaya a defender o vaya a defender su causa, no lo haga ofuscado, molesto, palmoteando, manoteando, gritando, insultando. No funciona. Cuando usted se defiende de esa manera, lo único que hace es darle armas al contrario. No le dé armas al contrario. Cuando usted se vaya a defender, hágalo con mansedumbre. Y que funciona, funciona. Porque el día que usted se quiera defender gritando, insultando, le estará dando armas al contrario. ¿Cuándo más usar la mansedumbre? Cuando se vaya a dirigir a la autoridad. Cuando usted se dirija a la autoridad, a su superior, hágalo con mansedumbre. Imagínese que lo pare a usted el guarda de tránsito, y cuando él se asome a su ventanilla, usted esté enojadísimo. No funciona. Diríjase a la autoridad con mansedumbre. A mí me ha funcionado. Le voy a contar algo, pues, pero que quede entre nosotros nomás. Tendría yo 5 años de ordenado y trabajaba en Boquerón, en una comunidad campesina. Y murió el papá de una de las niñas del coro, de Lusa. Y los velorios los hacían en San Cristóbal. Padre, ¿vas a ir al velorio de mi padre? Por supuesto, allí voy a estar. Velorio de campesino que se respete. Vea, velorio de campesino que respeto, roncito aguardientico. Yo llegué al velorio por la noche era fría, cuando un campesino me saca de la ruana una mediecita de aguardiente antioqueño, me dice: padre, pa'l frío y pa' las penas. Yo le eché a ver. Me tomé el aguardientico y estábamos tan tristes que nos tomamos más de uno. Terminamos en ese velorio contando chistes. Yo les cambié la tristeza en alegría. Invíteme a su velorio. Se lo cuadro. Entonces ya eran las 11:30. Yo creo que me había tomado 3 aguardientes. No me juzgue por esto, yo he mejorado, he cambiado, ahora las cosas son distintas. Estoy hablando de hace más o menos 17 años, estaba muy joven. Usted no diga nada. Y me bajé en el carro al centro, que mi hermana vivía ahí en el centro y me prestaba una habitación para quedarme. Y claro, bajé en el carro y pasé por la minorista, 11:30, ¿quién va a parar ahí? Semáforo en rojo, plum. Iba por Argentina, recuerdo, cuando una moto del tránsito, yo, Dios mío, ¿qué es esto? Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Ya iluminado estaba.
Y se bajan los guardas y se me acerca un guarda de tránsito y me dice: Señor, por favor, los documentos. Yo ahí se los ya tengo. Volvió y me dice: ¿Por qué quiere que lo informe? Le dije: ¿Por qué? Señor, por favor, tenga compasión de mí. Le he dicho. Y me dice: ¿Es que lo puedo informar porque tiene un stop malo? ¿Lo puedo informar porque se pasó un semáforo en rojo? ¿O lo puedo informar porque usted huele a trago? Y le dije: Por favor, vea, es que yo soy sacerdote y está en un velorio. Y apenas me mira y me dice: ¿Usted es el padre Pedro Justo? Y le dije: Sí, señor. Y me dijo: Ay, padre, mi mamá cómo lo quiere. Y yo le dije: Vea, hagamos una cosa. Infórmeme, ahora sí. Pero no le vaya a contar a su mamá, porque pierdo mi feligres. Y yo primero que le estaba diciendo que no me fuera a informar, apenas me dijo eso, le dije: No, venga, 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 hagamos una cosa. Usted me va a informar y me va a informar pasito. Y no le vaya a contar a su mamá. Queda entre usted y yo. Y me dice: ¿Sabe qué, padre? Lo vamos a escoltar hasta su casa. Pero no vuelva a hacer una cosa de esas. Y yo dije: ¡Yes! La mansedumbre funcionó. La honra y la gloria para... Dios, alabado sea Jesucristo. Voy a hacer un paréntesis. Vuelvo a decirles: yo he mejorado. He mejorado. Yo ya no hago esas cosas. Los jóvenes y los niños que me están escuchando, nunca más volví a hacer algo así. Hoy entiendo que por conciencia social es una irresponsabilidad muy grande. Así sea con una cerveza montarse al volante o ponerse al frente del volante. Pero eso me pasó. Cuando usted vaya a abordar la autoridad, no lo haga con arrogancia, pretensión, enojo, autosuficiencia, porque no va a lograr nada. Use el carácter de Cristo, que Él es manso y humilde. Un aplauso para el carácter de Jesús. Y finalmente, ¿cuándo más usar usar la mansedumbre en nuestras relaciones de todos los días? Tengan la certeza, hermanos, que no vinimos a ser enemigos, vinimos a ser amigos. Y en Cristo Jesús el Señor
somos amigos de todos. El mismo Jesús nos dijo: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que le he escuchado a mi Padre os lo he dado a conocer. La gloria y la honra siempre para nuestro Dios. Amén.